Este podría ser el reemplazo de John Vázquez si dejara al Deportivo Cali, los jugadores del equipo campeón que continúan para el próximo año. Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. El que podría ser el reemplazo de John Vázquez. El extremo del campeón tiene altas probabilidades de salir rumbo al exterior. El deportivo Cali se acerca de cerrar. Mientras el conjunto azucarero prepara todos los detalles para presentar al jugador A austral, se conoce uno de los futbolistas que más opciones tiene de salir del campeón de Colombia. Es el extremo John Vázquez. Autor de uno de los goles del Deportivo Cali en la definición del título frente a Deportes Tolima, marcando el gol del empate en Ibagué. Varias versiones de prensa coinciden que desde Arabia Saudita están buscando la contratación de Vázquez, quien también tiene algunas propuestas del fútbol mexicano para emigrar del país. La información del periodista Carlos Arturos Arango indicó que su posible reemplazo en caso de que se vaya del verde y blanco será Harold Santiago Mosquera, extremo que acaba de finalizar su vínculo contractual con el Pachuca M.I. y que tuvo un paso destacado por el club millonario. Mientras que la situación de Mosquera es diferente, él es Pachuca, estaría dispuesto a aceptar una oferta económica por debajo de sus pretensiones. Pues bueno gente, se sabe el posible reemplazo que tendría John Vázquez. que Apunta que se irá a fútbol árabe, pero también tiene unas pequeñas ofertas en el fútbol mexicano. Dicen que es el más probable para que salga en esta creciente temporada. Y pues, ya el cali le está buscando el reemplazo. Pero ya veremos si es que se va o se queda. Si sí, lo económico lo seduce o prefiere jugar Libertadores. No se van a ir del campeón de Colombia. El técnico Rafael Dudamel podría contratar con... Andrés Colorado y Michael Ortega para el 2022. Después de alzar la décima estrella en su historia, el Deportivo Cal inició pretemporada el pasado martes en la sede de Pans, preparando lo que será la participación en Copa Libertadores y la defensa del título en el fútbol profesional colombiano. Con el retorno a Tide se conoció que dos jugadores tendrían un pie afuera de la plantilla, tienen altas prioridades de quedarse, pues el técnico Rafael Dudamé sugirió sus continuidades y el club pretende extender sus vínculos contractuales. Según, la información del periodista Nel Sandino, el volante Andrés Colorado, confirmará los próximos de una renovación de seis meses con el azucarero, lo que garantiza su presencia en la capital del Colca por lo menos para la fase grupo de la Copa Libertadores del año 2022. Por su parte, Michael Ortega extendió por un año su relación contractual con el Verde Blanco, a pesar de que tenía una firme propuesta de deportivo municipal para irse a jugar en el fútbol de Perú, razón por la cual será nuevamente una alternativa en el paco en suplente para el entrenador venezolano. Pues bueno gente, todo indica que lo de Ortega por el fútbol peruano se cae y Colorado pues seguirá seis meses. Pues si él se muestra en libertadores ya es una una buena, no digamos decente, una buena Libertadores con el de Portugal, pues Cortula podría en junio, en julio, venderlo mucho mejor para Europa porque así ya se mostró tanto local como internacionalmente. Porque si lo venden ahora, es solo muy pocos pues lo conocerán. Pero si se llega a dar a conocer en Libertadores de muy buena manera, más fáciles llegarán las ofertas y más alto por cobrar el Cortula por. Colorado, y pues bueno, gente, con eso concluimos las noticias del día de hoy. No olvides, como siempre, like, comentar, suscripción. seguirme en todas mis redes sociales, los links todos los encuentras acá abajo en la parte de abajo de este vídeo. No olvides, como siempre, la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora. Yo me despido por el día y Nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós por Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.